28 de julio, Nuestra Señora de la Paz. Esta bella imagen de Nuestra Señora de la Paz se encuentra en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, en Lambayeque, Perú. El día 28 de julio celebran los peruanos lo que ellos llaman las fiestas patrias. Fecha en la que nace la República del Perú, al desmembrarse del Imperio Español. Los obispos de la Iglesia peruana consideraron poner esta efemérides nacional y sus proyecciones hacia el futuro bajo la protección de la Santísima con el título de Nuestra Señora de la Paz. El que fuera obispo de Chiclayo, de Ignacio Orbegoso, decidió realizar esta imagen, quizá para la catedral, y la puso ante Juan Pablo II para que la bendijera. Al hacerlo el Santo Padre dijo que era merecedora de un monasterio, quizá quería decir santuario, pero el caso es que el obispo decidió hacer el santuario y ponerlo al cuidado de unas carmelitas descalzas, construyendo contiguo al santuario el monasterio. Todos los gustos cumplidos y cumplidos también los deberes filiales de pronta obediencia a la palabra del romano pontífice incluso en circunstancias no fundamentales. Filiales por consiguiente con la Santísima Virgen. Todos en estos días pedidos por la prosperidad de Perú y por la paz en el mundo entero, peticiones que dirigimos a Dios poniéndolas a los pies de la Santa Virgen María. Santi Petre et Pater.